Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su Contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Rechaces por tu nombre,
recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabe que el Señor presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor ha visitado y ha redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos.
ocultará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bajo tu amparo nos acogemos. Thank you.
Salve llena de gracia, eres llamado clemente, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es que estén con todos ustedes. Una vez más, con gratitud, gozo, alegría, pero al mismo tiempo, con un dolor profundo en el corazón, por todas las tragedias que el mundo en estos momentos está viviendo, quiero recordar de manera especial la tragedia que ayer se ha vivido en Barcelona, en España, con una tragedia que es una cadena más de los atentados que en estos momentos encadena, repito, está viviendo el mundo occidental, Europa en concreto, desde Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, ahorita le ha tocado a España una vez más, estos atentados del terrorismo del ISIS islámico que deja regueros de sangre por doquier. Estamos, como el Santo Padre, el Papa Francisco, repite incansablemente, en una tercera guerra mundial prácticamente vivida a trozos, a etapas, pero continua y que deja el mundo inestable, violentamente zarandeado por tragedias, asesinatos y convulsiones que revisten diversas formas en los diversos lugares de la tierra. Y por eso nosotros, en esta casita de paz, que es la casita de nuestra Madre María de Guadalupe, todos los días queremos implorarle que mire con ojos misericordiosos a este mundo, valle de lágrimas, y que ella sea el refugio y el consuelo de todos nosotros. Hoy, de modo especial, en esta Santa Eucaristía que el Cabildo todos los días preside y celebra junto con los demás sacerdotes y los fieles presentes ante la Madre de todos nosotros, María de Guadalupe, queremos ofrecer al Señor, a través de ella, pedirle suplicantes estas necesidades que sean acogidas y respondidas por el Padre de la Misericordia. Hoy recordamos de manera especial a Jorge Iván Giraldo Ortega, defunto en el quinto aniversario de su muerte. Nos preparamos, por lo tanto,
a la celebración de los santos misterios, pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: «Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia, y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de ahí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos y los gibeos, y los jebuseos, pero yo los entregué en las manos de ustedes.
Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que proclamamos en cada celebración eucarística es siempre actual. Es siempre una palabra que responde a las necesidades concretas de cada persona, de cada grupo, en cada momento. Y la que hoy hemos escuchado, una lectura del libro de Josué en el Antiguo Testamento y la segunda del Evangelio, tienen una actualidad tremenda, importante en estos momentos en los que vivimos. Josué, en su libro, recorre las etapas de algo que humanamente no tiene explicación. ¿Por qué Dios ha escogido en la historia de la humanidad a un grupo insignificante de personas? Un grupo sin una historia, diríamos, que llamase la atención de aquellos momentos y que ni siquiera hoy la sigue llamando. Un beduino del desierto llamado Abraham, que va a constituir como el padre de multitud de gentes y de pueblos, y de su estirpe un pueblo elegido, y aquí está la palabra, elección, que a pesar de los avatares que este pequeño grupo ha vivido y que Josué lo describe tras la entrada de este grupo convertido ya en un pueblo, que es el pueblo de Israel. Después de la etapa de los profetas, de la etapa de esclavitud en Egipto, de la liberación de Egipto que Dios hace a través de Moisés, otro elegido, de años de dificultades, de tener que enfrentarse con pueblos enemigos y que finalmente logra pasar el río Jordán y llegar a una tierra para ellos desconocida, pero una tierra prometida. ¿Cómo Dios va escribiendo la historia
a través de la debilidad de estas gentes y de este pueblo, elegidos y con una misión no solamente para ellos, un pequeño grupo, sino para toda la humanidad. Porque de este pequeño grupo elegido va a nacer el nuevo pueblo de Dios en el que nos encontramos también nosotros hoy, aquí, en este momento, reunidos alrededor de este altar y en nombre de este mismo Dios que nos sigue llamando y eligiendo. Yo creo que esta lectura del libro de Josué, en que Josué recuerda al pueblo la insignificancia en sí mismo del pueblo y sin embargo la grandeza de esta insignificancia que Dios la hace poderosa, se puede aplicar en este lugar más que en ningún otro sitio. La palabra que he dicho ya un par de veces es la palabra elección. Y la otra palabra, que es una consecuencia de la elección, es la conciencia y el sentido de pertenencia que este pequeño grupo tiene de pertenecer a Dios y de ser el pueblo de Dios. Pues también aquí esto se verifica hoy en todos los que somos hijos de la Iglesia Católica, que hemos sido llamados no porque éramos grandes, no por nuestros méritos, sino por la gracia, por la grandeza y por la misericordia divina. Y aquí en este lugar, en esta casita de Santa María de Guadalupe, donde misteriosamente, en una historia no prevista por nadie, donde Dios se ha manifestado a través de su madre y nos ha elegido para ser su pueblo, aquí, construyendo una historia que no tenemos que olvidar. Se lo repite Josué al pueblo antiguo de Israel. Les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Estas frases tenían un significado muy concreto para los israelitas en el momento en que entran en la tierra prometida, pero como símbolo, como signo, tienen también un profundo y auténtico significado para nosotros hoy. Aquí, a partir de aquí, de este acontecimiento guadalupano, se ha construido una historia y hay de nosotros, como les dice Josué a los antiguos israelitas, si perdemos el sentido de esta historia, si nos olvidamos de lo que esta historia, a partir de este lugar santo en el que nosotros nos encontramos en este momento, si nos olvidamos de él. Olvidarse de esta gracia, de esta elección, de esta pertenencia, sería como caer en la nada, sería como destruir la identidad auténtica, el alma de un pueblo. Pues bien, hoy vamos a pedirle, y esta es la primera gracia, a Santa María de Guadalupe, ya que a través de ella hemos escuchado aquí, en este continente americano, en este México concreto, este llamado, esta memoria de pertenencia que nos haga siempre vivos en esta memoria, en esta pertenencia y en esta conciencia de pertenecer a Cristo a través de lo que aquí ha acontecido. Si perdemos la memoria de lo que aquí ha acontecido, de este llamado, nuestra historia se disuelve. La historia después de Josué del pueblo de Israel es una historia de continuos olvidos, de continuas desgracias, de continuas miserias, de continuos destierros,
de continuas calamidades, una sola cosa permaneció en pie, que fue la promesa de fidelidad que Dios le hizo a su pueblo. Un poco como en la historia nuestra, de la Iglesia en general, de México, de América Latina en particular, muchas veces hemos olvidado esto. Hemos querido pertenecer a otra realidad, a otras idolatrías, a otros llamados que se resuelven ¿en qué cosa? En una nada, en una autodestrucción de nuestra persona, de nuestra convivencia y de nuestra vida. Y fíjense que esto es lo que está sucediendo hoy en medio mundo. Y esto me lleva a entrar brevísimamente en este Evangelio que acabamos de escuchar. Al final del Evangelio, el Señor dice una palabra tremendamente actual. Que lo comprenda, lo que acababa de decir, aquel que pueda comprenderlo. Hoy nos encontramos en un mundo en el que se quiere destruir, yo creo, y nos lo certifican las leyes de los gobiernos de medio mundo, la situación de la sociedad hoy, que quieren destruir la naturaleza del hombre mismo, destruyendo la vocación a la que hemos sido llamados, es decir, a formar una identidad que refleja la comunidad que Dios mismo es. Y me refiero en este caso concreto a la familia, porque Dios es familia, la Trinidad es la familia. Dios no es simplemente un ente abstracto, es el Padre que genera al Hijo en el Espíritu Santo. Y esta identidad se refleja naturalmente en lo que llamamos familia. Pues hoy en el mundo hay como una lucha diabólica. Una lucha diabólica que pretende destruir de mil maneras esa imagen de Dios en la realidad humana, destruyendo lo que constituye la realidad del hombre y de la mujer en unidad, que es la familia. El Señor nos habla hoy del matrimonio. Cierto que ya entonces, como hoy, comprender el significado del matrimonio no era fácil. Lo que significaba esa unidad entre hombre y mujer, constitutivo para siempre en una unidad fundamental y sólida, tampoco entonces como hoy era fácil. Y por eso el recurso al matrimonio o a otras formas de agregación aparente humana, pero que son deshumana. Hoy en medio mundo no solamente se tolera el divorcio, que las leyes aprueban, sino formas absurdas, antihumanas, de convivencia entre las personas, entre los hombres, las mujeres, todo lo que se llama hoy la política de género en abstracto. ¿Qué es esto sino querer destruir la naturaleza misma de la familia, del hombre, de la mujer, como un reflejo de lo que Dios quiere? Y por eso el Señor en el Evangelio nos explica muy bien que no todos comprenden la enseñanza que Él repite y que no se puede cambiar. Si se cambiase esto, sería como negar totalmente la existencia de Dios. Sería caer en una nueva idolatría, fabricando ídolos falsos que, pasando el tiempo, caen uno tras otro, hechos añicos, sin una consistencia definitiva. Pues bien, en la realidad humana, cierto, como lo explica el Señor, que hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, por circunstancias físicas o psicológicas, o lo que quieran.
otros porque los hombres se lo impiden, con leyes, con actitudes, con mentalidades, con los medios incluso de difusión social que hoy están al alcance de todos, desde los periódicos, la radio, la televisión, todos los medios están como en una aparente conjura para impedir la realidad de lo que Dios quiere de las personas, hombres y mujeres. Y luego hay otros que renuncian ciertamente a la familia humana por una consagración para el reino de Dios, que somos aquellos que hemos consagrado nuestra totalidad, la totalidad de nuestra vida, a seguir a Cristo como Él y ser testigos del Evangelio, ser testigos de lo que Cristo ha vivido y de lo que algunos, no todos, Él ha llamado para que lo sigan de cerca. Pero todo esto, todas estas situaciones son incomprensibles en una mentalidad humanamente no iluminada por la gracia de Dios. Por eso el Señor concluye el texto de hoy donde explica esto con aquella frase lapidaria, pero tremendamente verdadera, que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Es decir, aquel que por gracia está llamado a entrar en la mentalidad de Dios y que solamente la gracia de Dios nos puede hacer entender. Hermanas y hermanos, en la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, donde esto viene bien explicado, no hay ningún cambio. No habrá nada, ni todas las leyes del mundo que quieran herir la verdad de Dios en la sociedad humana, que es ley natural, que pueda llegar a un cambio de lo que Dios ha querido en su mente divina y que continúa presente en la historia de hoy, y que nosotros los cristianos, si por gracia hemos sido llamados a esta vocación, estamos llamados para ser testigos de esta realidad, que no digo, lo dice Jesús, no lo digo yo, que sea fácil, pero con la gracia de Dios, a lo que aparentemente a la sociedad actual, como lo fue en la antigua, era imposible, lo es gracias a Dios. Y quizá hoy más que nunca, en todos los lugares del mundo, los cristianos, los discípulos del Señor, estamos llamados a dar un testimonio de una de las realidades más arduas, humanamente hablando, de las que tenemos que dar testimonio ante un mundo sofocado por la inhumanidad diabólica de aquel que quiere destruir la imagen de Dios en el hombre, que es el diablo, en definitiva es el diablo, que luego tiene también sus apóstoles, sus maneras de penetrar en el corazón del mundo y de querer corroer y destruir la imagen de Dios. Pero el diablo ha sido ya vencido, y ha sido vencido por Cristo Señor con su pasión, muerte y resurrección. Nosotros, llamados por Cristo en esta vocación y con la ayuda de aquella que ha vencido a la serpiente desde el principio, como nos dice el libro del Apocalipsis, unidos con ella y a través de ella también, mirando al único Salvador y Redentor de la humanidad, que es Cristo, a pesar de todo, de viento y marea, lograremos, somos una pequeña grey, un pequeño grupo, en este mundo de confusión, en este mundo olvidadizo de Dios. Pero estamos llamados hoy más que nunca a ser testigos en la realidad de nuestros estados de vida, que pueden ser diversos, pero a ser testigos de que Dios está vivo y de que nosotros, con nuestra vocación humanamente llena y plenamente cristiana, somos el rostro vivo de Dios que la humanidad hoy puede contemplar y seguir.
se lo vamos a pedir al Señor a través de nuestra Madre Santa María de Guadalupe, en este lugar santo donde ella quiso llamarnos a todos, acogernos entre sus brazos y a ser testigos y apóstoles de su Hijo en el mundo. Que así sea. Pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo: para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por la familia, de manera especial, para que la familia humana en general y las familias cristianas vivan con fuerza, con gratitud y con un testimonio fiel al Evangelio, la vocación familiar. Roguemos al Señor. Y recordemos al Señor las víctimas del terrorismo en sus diversas formas en el mundo actual. De manera especial recordamos a las víctimas de ayer, al menos 13 asesinados y más de un centenar de heridos graves en este accidente, en este atentado terrible, uno de los muchos que hoy, por desgracia, están sembrando terror en el mundo. Roguemos al Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al atraer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Y por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge Iván en el quinto aniversario de su fallecimiento, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos, habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con esta bendición quiero bendecir de modo especial a los ancianos, a los enfermos y a los niños, pero también a todos los objetos de verdadera devoción cristiana, rosarios, imágenes de la Virgen y de los santos, para que sean como un signo y un símbolo que nos lleve siempre al corazón de la vida cristiana, que es Cristo el Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre María de Guadalupe, les acompañe en el camino hacia sus hogares o hacia sus trabajos. Que Dios les bendiga a todos.